Bueno, de y y abuela sea buenas tardes a todas y que sepáis que hay servicio de traducción por si alguna necesita eh, aunque bueno también las intervenciones se van a hacer en, en el idioma en el que las compañeras se sientan se sientan más cómodas señor jaquín de sasué o que sepáis que tenéis el, el servicio honguitor eh, gastesco berdintas unata javekunzá en escuela cantó la tuta con mayinguro netará maian nirekin batera dauden kasetariak eta ordezkatzen dituzten adabideak zuetako askorentzat aski ezagunak izango dira, baina bere ala egingo dute euren aurkezpena. Baina hori baino lehen niri gustatuko litzaidake aipatzea edo aitortzea, niretzat aiekin batera eserta, eserita egoteak suposatzen duen e, horea. E, izan ere guretzat e, ba, erreferente diren kasetariak dira. Komunikazioa sarituko gara datosen minutuotan, baina komunikazioa e, modu berezian arituko gara. Eta horretaz eh, asko dakigun iretzea den alabedi irratian. Arabako irrati librean urteak badaramatzagu ere, ona ekarri gaituen onosera irratzaioak apenaz urte terriko bizitza dauka, beraz, eskerrak eman behar diegu eh, gurekin kontatzeagatik eh, ma main juguru hau moderatzeko. Eh, alabedin lehenago ere egon izan dira irratzaio feministak, baina onoserari hasiera mangenionean etzen bakarrik irratzaio berri bat. Alabedik aspaldi egindu eh mikrofono moreen aldeko apostu edo erronka sintzoa eta edabide eraldatzailea izan nahi dugu neurrian argi daukago komunikazio librea feminista izango dela edo estela dela izango. Y por todo eso, como decía, para mí es una gozada poder compartir mesa con mesa de reflexión con estas tres eh, compañeras periodistas magas de la comunicación que suelo decir yo a veces Porque en su momento, al igual que en Alavedi, pues iniciaron proyectos arriesgados, sin apenas presupuesto, pero con, con muchísima ilusión. Y proyectos comunicativos que vienen a, a revolver el panorama mediático, el complicado panorama mediático, y nos van a hablar cada una de ellas de sus experiencias y vamos a reflexionar con ellas del manido pero necesario objetivo de dar voz a las a las sin voz. Eh, por último, para terminar con la presentación, eh, yo seguramente a ellas también, y espero que lo comenten, eh, les habrá pasado eh, encontrarse con dificultades a diario porque participar en proyectos comunicativos de este tipo, como puede ser también una radio libre como Malabedi, como no es fácil. En muchas ocasiones se nos ha menospreciado, ninguneado y nos hemos visto obligadas a explicar una y otra vez por qué creemos necesaria nuestra labor para la transformación, transformación social. y por qué pensamos que la comunicación forma parte de esa transformación para cambiar pues, la realidad que no nos gusta y que no nos convence. Eta esan bezala, ba, itza emango diet, eta aurkezpen askatuko diet, aietako bakoitzari, batetik eh, daukagu klito atari digitaleko e, eh, eta hiena, arratsaldeon, bestetik... Eh... Pikara magazineko sendaria ordea den Andrea Gomoitio, Arratxaldeon Andrea, eta e, irantzu barela, eltorri joko zendaria eta faktoria kidea ere Arratxaldeon irantzu. Ba, ana zurekin asteko azteko, klitoa atari digitala, e, orkespena, naiz eta gombida penik onena, orkespenik onena den bizitatzea, noski. Bueno, mila esker zuei e, eh, gombida pen gatik, niretzat ere sekulako horea da eh, zuekin maia konpartitzea e Atari Digitala duela ia bi urte sortu genuen eta hiru lagunen artean sortu genuen, zuk aipatu bezala ez e, aurrekontu txikiarekin, baizik eta zeroko aurrekontuarekin. E, e, eta gure helburua edo naia izan zen hasiera batetik e, ikusten genuen utxune bati aurre egitea eta utxune hori zen feminismoan euskaraz aritzea. E, al nolabaiteko analizi bat egin genuen, eta ikusi genuen Euskal Herrian mugimendu feminista oso potentea dela, abanguardista dela, kriston indarra duela, baina ez zegoela e, gune bat edo edabide bat hori guztia nolabait pilatuko lukeena edo erreferente izango litzatekena. Eta hor genuen e, guretzako beti eredu izan dugun pikara, Euskal Herritarra de dena, baina ez duena gehien bat Euskaraz egiten, eta esan genion gure buruari Euskal Pikara egingo genuela. Gero demorak aurrera egin du eta ikusi dugu, bueno, ba, hori ere ez dela posible izan gure baliabidei dagokienez, ba, azkenean e, baditugulako, ba, beste jarduera edo lan batzuk e, espazioak kentzen digutenak eta orduan saiatu gara pixka bat eraldatzen joaten eta gaur egun gainera, ba, bueno, eraldatze prozesu bete-betean gaude eta kazetaritza e, feminista egin ordez tari gara planteatzen gehiago izan dadila e, iritzi eta analizigune bat beti ere feminista eta euskaraz arituko dena. Feminista eta euskaraz baita ere e, bat egiten dugulako ba, eta lorea agirrek eginduten egin duten analisi hori ez, euskara eta feminismoa beti ere E, borroka lagun, paraleloak eta lagunak izan daitezkela, ez? E, biak ere hegemonia bati aurre egiten, biak e, txikitik, biak baliabiderik gabe eta eta bueno, behar bermatu beharreko eskubideak direnak, ez? Eta bueno, ba, pixka bat e, hori aurregin nahian edo hori mamitu nahian sortu genuen, eta, bueno, baipatu bezala gure aurrekontua asko ere ez da hazi bi urte hauetan, eta gure lan gehiena kolaboratzaileak egiten dute, musutruk, gure lan musutruk egiten dugu, eta, bueno, hortaz ez diegu ezer eskatzen, eta benetan eskertzen dugu edozeinek egin dezaken ekarpena, ba, dena delako formatuan eta ez, ez ezin dezakegunez, e, bueno, gure barne egituran oso presente daukagu zaintza beti, eta saiatzen gara, bueno, ba hori gure indarrak eta neurtzen, ba, ez erretze aldera. Eta bi urteko ibilbidearen ondoren, ba, iruditze zaigu, zakit, e, sortu dugu lagune polit bat, behar bada ez hasieran buruan genuen hori, baina bai nahiko erreferentzialtasuna er lortu duena Euskal Herrian eta batez ere neska gazteen artean, Euskaraz, eta bueno, ba, nahiko pozik gaude lortutako horrekin. ¿no? Bueno, arratsaldean. Eh, yo soy Andrea de, de Pícara. Nosotras pusimos el proyecto en marcha en noviembre de 2010, publicamos por primera vez, no tenemos muy claro, el 18 de noviembre publicamos por primera vez en la web, el 20 en Facebook no tenemos muy claro nuestro aniversario, así que tomamos toda esa semana. Hace ya seis años de, de aquello, eh, veníamos de la red vasca de periodistas con visión de género y bueno, las compañeras que, que pusieron en marcha el proyecto, las fundadoras, que son Yune Fernández, Lucía Martínez y Chiara Vázquez que está aquí, y Maite Asensio, que es una compañera de Berria, con un pequeño presupuesto y sobre todo la intuición de que hacía falta un medio de comunicación que hiciera periodismo feminista. No, no encontrábamos algunas en su ámbito laboral, otras ni siquiera en la universidad, el espacio y la oportunidad para hacer el periodismo que a nosotras nos gustaba. ¿no? En el ideario al principio, y yo creo que sigue estando así en la web porque todavía no lo hemos cambiado y han pasado ya seis años, teníamos puesto que hacíamos o que queríamos hacer periodismo con visión de género. Ahora ya después de este tiempo quizás ya no lo decimos tan así y hablamos más de periodismo feminista porque hemos entendido que el periodismo con visión de género o el periodismo con perspectiva feminista debería ser lo mínimo exigible para cualquier buen profesional de la comunicación. No, no sé si lo tengo muy cerca. Sí, ¿no? Vale, es que yo con los micros no me llevo muy bien. Es muy bueno. Sí, es muy bueno, vale. Así se me oye bien? Sí. Bueno, que hemos dado el cambio en estos años de, de hablar de periodismo con perspectiva de género a hablar más de, de periodismo feminista, ¿no? Y con este cambio a la hora de nombrarlo también ha sido un cambio en la manera. En que lo entendemos nosotras, ¿no? Y hemos intentado que cuando hablamos de periodismo feminista entenderlo o que esto trascienda un poco los aspecto, aspectos perdón, más formales, ¿no? Más allá de qué palabras utilizamos para un titular o qué fotos utilizamos para ilustrar un tema, que también a la hora de hablar de periodismo feminista reconozcamos como parte de este proceso otras muchas cuestiones informales que tienen que ver con con la práctica periodística en sí misma. ¿no? Por ejemplo, los horarios de un medio de comunicación tradicional son incompatibles con la vida y la conciliación. ¿no? no puedes hacer periodismo feminista aunque el tema lo sea, aunque el enfoque puede que en algunos momentos también es difícil hacerlo bajo esas condiciones. ¿no? Y esas son un poco las, las ideas o las líneas en las que estamos pensando más últimamente el periodismo feminista. ¿no? Ponemos siempre de ejemplo que igual parece... Una chorrada, no sabía qué otra palabra usar, perdona. Eh, que limpiemos nosotras mismas el baño de la redacción, no que asumamos que hacer pícara y que una vez al año podamos hacer un anuario y que todos los días podamos publicar algunos temas implica que sepamos cómo trabajar las palabras, pero que también tengamos un espacio y un trabajo digno para poder hacerlo. ¿no? Y es como las vueltillas a las que, que estamos dando ahora. También, sobre todo, porque en estos seis años desde que nació pícara hasta ahora. Ha habido una colosión de medios de comunicación sobre feminismo, ¿no? que hablan de temas feministas y no solo ha habido medios, han nacido medios especializados, que nosotras nunca nos hemos sentido muy cómodas en esa categoría, sino que también la prensa generalista o más tradicional ha empezado a tratar las cuestiones propias de la agenda feminista. Yo creo que quizás el medio en el que se ve más claro en los últimos años es el diario.es, que prácticamente todos los días tiene algún tema feminista en portada. Pero eso no quiere decir ni de lejos que el diario.es haga un periodismo feminista, ¿no? porque luego en sus Prácticas y en su manera de hacer en el día a día y de tratar otras cuestiones, esto no está. No, no, no se ha conseguido que el feminismo sea una cuestión que atraviese la lógica de la propia redacción, ¿no? por mucho que haya compañeras haciendo periodismo feminista muy potente, que está, por ejemplo, Marta Borrazo, o que firme cada dos o tres días Barbija Puta un tema sobre feminismo. No, no es eso lo que, lo que nosotras queríamos con Pícara, y no solo este del diario, ¿no? también han aparecido otros medios como Locas del Coño, y nosotras lo que veíamos es que ahora era importante, o creemos que ahora es importante poner en valor algo que quizás es lo diferente de pícara respecto a todos los medios de comunicación sobre feminismo y es que nosotras somos periodistas y apostamos por género por los géneros más típicamente periodísticos no aunque luego es verdad que a lo mejor hemos sido más conocidas o se habla hablado más de nosotras por los artículos de opinión o los análisis sobre cuestiones propias de, de la agenda feminista pues en su día lo petamos con tetas y toros que era un artículo de opinión de de mi área sobre las agresiones sexistas en San Fermines o cada vez que escribe brigitte Basayo las visitas Suben un montón, o Coral Herrera, o las compañeras que ya de por sí tienen muchísimo tirón en el ámbito feminista. ¿no? Pero mientras eso ha ido haciendo, que nos vayamos haciendo más conocidillas, por otro lado, nosotras hemos seguido haciendo lo que nos apetecía hacer desde el principio, que era pues, crónicas de cuestiones internacionales, reportajes en profundidad, y yo creo que eso es lo que a la larga va, va a distinguirnos de otros medios de comunicación que, que sí que son más propiamente sobre cuestiones feministas o están especializadas en feminismo. ¿no? Y. Otra de las cosas también que para nosotras es importante a la hora de hacer periodismo feminista es, y nos quedamos un poco con el lema que ahora utilizan las compañeras del Salto, que es el medio de comunicación nuevo que surge del ya difunto diagonal, y es competir, eh, compartir y no competir. ¿no? Nosotras desde el principio también, y esto es algo que de hecho no nos habíamos dado cuenta que hacíamos hasta que nos lo dijeron, y es que nosotras en nuestras redes sociales, igual el ejemplo... Es anecdótico, ¿eh? pero siempre hemos compartido todos los contenidos que nos parecían que eran buenos y que tenían perspectiva feminista independientemente del medio que los hubiera hecho. ¿no? Y no teníamos esta idea de que si nos gustaba algo lo colgábamos en nuestra web, entonces nos quedábamos con las visitas, porque nosotras también entendemos el periodismo feminista desde ahí. ¿no? Desde, sabemos que es un momento en el que tenemos que compartir con otros medios para poder seguir dignificándolo y es lo que estamos intentando hacer. ¿no? Otra cosa que también siempre se destaca de pícara y que no debería ser destacable, pero por desgracia lo es, es que desde el principio apostamos por pagar todas las colaboraciones y que la gente que trabaja o escribe para pícara cobrase lo más dignamente posible por, por su trabajo. Y esto en, en periodismo no es muy habitual. Y bueno, por eso también en parte nos hemos embaucado ahora en esta andadura con el salto en el que estamos 22 medios de comunicación con la idea de crear un medio propio, un poco más grande. Bueno, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra autonomía y nuestra independencia, pero bueno, sí que con la lógica de que solas no podemos, pero, pero con amigas sí, ¿no? Y, y luego yo tengo que apuntar algo que el otro día pensamos Jun y yo y que nos gustó mucho, cómo nos quedó: algo así como que el periodismo sabemos que no va a cambiar el mundo, pero que creemos y seguimos creyendo que sí que podemos animar, animarnos a todas a que, a que lo intentemos, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado desde Pícara. Bueno, yo soy Irán Chubarela, eh, también me lo he acercado mucho. Eh, bueno, yo hago el tornillo, pero, pero el tornillo no se entiende sin, sin el, estar en el marco de factoría, Lila. ¿no? Entonces, bueno, os voy a intentar explicar, eh, las que me seguís en Twitter sabéis que estoy leyendo mi primera novela en euskera, no la mía, sino la primera que me estoy leyendo, la de Katalin Miner. Entonces, os voy a explicar no la del Dunais ni un año. Eh, te voy a acusar de plagio porque tú no tienes como referente cultural la bola de cristal porque no habías nacido y en la última charla que coincidimos yo usé la bola de cristal y lo de sola no puedes con amigas sí eso es de la bola de cristal así que apúntate me debes una colaboración en picada bueno eh, yo lo del no la aldeunais ni yo me di cuenta el otro día en la charla una charla que compartimos con Andrea y otras compañeras que que me pedían que hiciera un poco cuál había sido mi trayecto y era yo tengo claro que primero Fui feminista, luego periodista y luego eh, mediática, si es, una, si es una de las cosas que me define. no Entonces, eh, el otro día me di cuenta que yo siempre me defino como periodista y feminista y nunca sé en qué orden ponerlo porque no tengo claro cuál de las dos identidades me, me parece más relevante porque para mí ya se ha convertido el... O sea, yo no sé hacer periodismo, sin, ya no sé hacer nada sin feminismo, pero yo no sé hacer... Periodismo sin feminismo. De hecho, la gente que comete la desfachate, o sea, la, el, la osadía de pedirme una colaboración sobre algo que no sea eso, ya, bueno, ya nadie lo hace, vamos. Quiero decir, entonces que para mí lo de fe feminista y periodista está muy mezclado porque también es un poco todo todo surgió a la vez, ¿no? Yo he devenido en las dos peores cosas que puede ser una periodista, que son youtuber y tertuliana. Esto, por supuesto, nunca estuvo en mis planes porque cuando yo estudiaba periodismo no existía YouTube y, y lo de Tertuliana era como pues, tan cutre como ahora, pero bueno, pues estas cosas sorpresas que te da la vida. ¿no? Entonces, bueno, cuando todavía solo existía Factoría Lila, que es un proyecto que surgió de una cooperativa que montamos entre dos periodistas feministas, pero que nos dedicamos a temas de cooperación y temas sociales, pues en un momento dado, cuando nos atrevimos a... A decir que no hacíamos cosas pues, con perspectiva de género, sino cosas feministas, pues eh, surgió, Decidimos crear un proyecto nuevo que se llamara Factoría Lila y que tuviera una, bueno, pues como un lenguaje más directo, más sencillo, más callejero, que decía yo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en eh, todo ocurrió en Gasteiz... en diciembre de 2013, me invitaron a una mesa parecida a esta, pero con una gran diferencia, que era que eran sobre periodismo y revolución y eran todos hombres. Y, y entonces se dieron cuenta que había que poner una cuota porque si no quedaba fatal y me llamaron a mí uno de los hombres era Pablo Iglesias que entonces todavía solo era el señor de la tuerca y, y entonces bueno, pues yo aproveché ese espacio mixto donde había yo nunca había dado una charla delante de tanta gente y menos de la, delante de tantos hombres y entonces conté esto que yo de pequeña quería ser reportera de guerra y que y cuando empecé periodismo también quería ser reportera de guerra y el, pues el primer día... En, te enteras que no existe la, la objetividad, el segundo que en lo de ser reportera de guerra va a ser que no, y el tercero casi que no vas a trabajar de, de lo tuyo, que llamamos, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues en esa charla pues yo traté de criticar todo lo que pude en los medios de comunicación, incluidos los alternativos, porque tampoco en los medios alternativos mixtos, Considero, entonces consideraba y sigo considerando que no hay espacio para el feminismo o que no hay el espacio que el feminismo se merece y que hay muy poco discurso feminista y mucho menos prácticas feministas. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues me en las cañas de después me Pablo Iglesias me propuso hacer un, un micro espacio feminista en la, en lo que, bueno, en la tuerca y, y pues le dije que sí. Eh, Ahora ya en lo que viene siendo la historia del tornillo suelo contar que el primer nombre que se me ocurrió fue llamarlo la puerca. Me alegro un montón de no haberlo hecho porque les hubiera puesto más fácil todavía a los que me quieren insultar, pero bueno, que tampoco ha sido, o sea, quiero decir, les hubiera dado un poco más juego del que ya les da. Entonces bueno, pues empecé en enero de 2014 haciendo un microespacio que además en el, primer, en el primero me dedicaba a criticar que era la tuerca tenía siete horas y media de emisión a la semana y yo tenía tres minutos entonces era como un poco cutre pero bueno pues eh, decidí aprovecharlo y al principio surgió como un espacio que era para criticar hacer una crítica feminista al programa pero claro pues los tres minutos me daban para muy poco. Y además, en el segundo. Bueno, el primero lo hice en serio, aunque ahora parezcas. Aunque ahora me resulte sorprendente incluso a mí, pero yo tenía pensado que fuera un espacio. O sea, en serio, vamos. O sea, que no era un espacio de humor. Pero ya para el segundo ya fue claro que no iba a ser así. Y ya para aproximadamente el tercero ya directamente pasé de. O sea, el hecho de que estuviera. Antes emitía dentro del programa. O sea, estaban haciendo la tertulia y, y se emitía, pero directa, o sea, empecé a pasar totalmente de la agenda del programa, que estaba muy pegada a lo que se considera que es la agenda política importante pero que para mí era, es una agenda política muy, patri, muy heteropatriarcal y muy marcada por la lucha anticapitalista y por la coyuntura política, pero muy poco por la agenda feminista y por los intereses estratégicos de las mujeres. Entonces, pues a, empezó a tener una agenda propia y, de hecho, pues en, en plenas elecciones o en plena crisis de no sé qué o lo que sea, yo hablo de la regla o de, de, bueno, pues de temas que me parecen a mí que, que, pues que importan en la agenda feminista las… La elección de los temas, que es una cosa que me preguntan siempre, Debe, debería no contarla un poco cuál es el proceso porque suele ser lo que me interesa a mí y a mis amigas. Pero bueno, pues al final creo que, que, en la, o sea, que el, las feministas tenemos una agenda propia que muchas veces va de, por otro camino, que no es para nada ni la, la agenda de la coyuntura. Entonces, bueno, pues hace mucho que tenemos una agenda propia y que... Al principio, no sé si habéis visto los vídeos, pero dije lo de hasta la próxima vez que nos no dejen salir, porque al final siempre. O sea, al principio tenía muy claro que no me iban a volver a dejar salir. Y ahora ya, pues cada vez es como pienso que el, el devenir del, de los temas del tornillo cada vez se separa más de, de los temas de la agenda política y económica de lo importante. Pero bueno, pues me dejan salir. Entonces, pues bueno, ahí sigo. Y ahora he devenido también en youtuber en picara que es. Eh, una cosa maravillosa de pues de fusionarnos y de bueno pues tratar de hacer una comunicación feminista con sentido del humor sí sí, sí, sí sin más no voy a hacer más análisis bueno guruar en titularilla Raiki Andrea Caipa el periodismo no va a cambiar el mundo ni que está aquí de esa la hogar en potera de la castariza en esta es eh, adibide bajartzearen bere garaian komentatzen zen nork irabazi zituen hauteskundeak aznarrek el e, edo elmundok. mundok, bai markatzen duela asko kasetaritzak mundua eta sentzu horretan zuek egiten duzuen kasetaritza da esaten dugun bezala eraldaketa sozialari begira. E, zergatik, zer da aipatzen ari gara etengabe kasetaritza feminista eta ez ikuspegi berrintasun ikuspegia o genero ikuspegia duen kasetaritza gero sartuko gara horretan, ja zer da eraldatu behar dene hori? zergatik erabakitzen duzuen momentu baten Kasitaritzaren mundu horren komplikatua izan da, gainera horrelako proiektu komplikatua baten sartzea. Zer, eralatu behar den hori eta nola egiten da. Bueno, argita garbi, bizigarelako herri batean, nun militantzia oso presente izan dugun beti eta hor jarraitzen dugu masokistaki, ez? Nei bizizait, e, bueno, edabideek beti dutela botere hori, ez? Eta gure kasuan, e, ba, zukai patu bezala... E, espazio txikiak garenok edo eta agenda feministatik tiratzen dugunok, e, badaukagula batez ere e, gai hegemonikoak ez direnak sozializatzeko e, ahalmena, eta gainera e, ikuskuntu feminista batetik sozializatzekoak eta elaraztekoak e, ba, gure jarraitzailei badira ere, e, intereseskoak diren gaiak, berdintasunera bidera lantzea beharrezkoak diren gaiak, eta, bueno, ez dakit, ba, adibidez, e, eta gainera badogula inzidentziarako gaitasuna e, hegemonian ere, eta gero gai hoiek benetan interesezkoak bihurtu daitezen, ez? E, gogoan dut esate baterako duela urte bete e, genuen lodifobiari eustea, eta ordura arte ez zer gutxi entzun genuen guk behintzat lodifobiaren inguruan, lodiaktivismoaren inguruan, eta, bueno, ba, narrakasta izan zuen, eta gaur egun badirudi, e, bueno, indarra hartzen e, ari den gaia dela eta beintzat e, gure jarraitzaileei edo arrotza egingo ezaiena, ez? Eta horrela nik uste dut pixkanaka pixkanaka aletxoak hartzen domino efektu bat sortzerik badagoela, hori, e, gaisu balternoak edo eta agenda feminista bat gizarteratzen eta horrek eraldatzen du e, gizartea eta laguntzen du jendeak klak egin dezan eta betaurreko Moreoiek jarri ditzan eta ikas dezan interpretatzen bere egunerokotasuna betaurreko more Eta beste alde batetik klitoren kasuan behintzat neri bai iruditzen zait garrantzitsua ez dela bakarrik guk eskaintzen duguna, baizik eta klito bera plaza seguru bezala sentitzen dutela Euskal Herriko neska gazteek. Eta e, pasada bat dela e, zenbat ideia eta zenbat balio dagoen e, ba bai esperientzia pertsonaletan edo akademikoan edo dena delakoan baina dago jende gehiena ez dena e, zilegi sentitzen beste plaza handiago batzuetara bidaltzen bere iritzia edo ez, ba ez dena atrebitzen argiak blog formatua dauka eta oso erresa da bertan argitaratzea, baina ez dute plaza segurutzat jotzen zuzeun ere, baina mm, bueno, badakigu e, troleen ere modela eta bueno, ba, guk pentsatzen dugu lortu dugu laklito espazio feminista seguru bezala sortzea eta beraz e, ba hori, neska gaztek erreferentetzatu dutela bertan beraien ideiak edo kezkak edo osnarketak plazaratu eta babes soziala e, jasotzeko eta iruditzen zait e, horrek ere, ba, oso aleka aleka baldin badere langutzen duela eraldaketa sozialean. Jo. No decía tanto lo de que el periodismo no va a cambiar el mundo, porque no crea que no tenga, no tenga importancia, ¿eh? que creo que la tiene mucho, sino por, con la idea de que no va a ser el periodismo y las periodistas quienes lo hagamos, sino nosotras, ¿no? con nuestros activismos y, y con nuestros días a día. Pero, por un lado, sí que nosotras, cuando yo veo importante de Pícara, o el papel que veo más importante, es que podamos, por un lado, traducir todo lo que se está haciendo desde la academia en cuestiones relativas al feminismo, que no siempre es accesible ni entendible para todas, ¿no? porque son unos lenguajes muchas veces muy complejos, y por otro lado, acompañar al movimiento feminista contando qué es lo que están haciendo. ¿no? Y de ahí, por ejemplo, también uno de los aprendizajes que nosotras nos llevamos de estos años, que al principio también lo decíamos, era que queríamos dar voz. Y luego, enseguida, con el tiempo, nos dimos cuenta que voces tenemos todas y que nosotras lo único que podíamos aportar era un espacio seguro, una manera de comunicar y un espacio que se estaba convirtiendo en un sitio de referencia para que las compañeras y el movimiento feminista nos, nos pudieran trasladar y contar cuáles eran sus demandas y, y en qué andaban trabajando. ¿no? Yo creo que ese era como el papel que queremos que tenga a Picar ahora. Bueno, yo creo que el periodismo no va a cambiar el mundo porque el periodismo y los medios de comunicación, sobre todo, forman parte de la estructura heteropatriarcal que es la que reproduce este sistema, ¿no? Entonces, en el periodismo tú solo tienes poder si eres lo que llama mañana Pérez con un hombre champiñón, ¿no? Si eres un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, sin diversidad funcional y autónomo económicamente, y si estás forrado mucho mejor. Entonces, yo creo que, que tenemos que hacer periodismo feminista precisamente por eso porque tenemos que primero porque hay que yo creo que hay que hacer feminismo en todos los espacios o sea en los espacios económicos políticos culturales artísticos y en la calle y en todos los lados entonces el, el periodismo la comunicación es un espacio en el que es fundamental y luego también porque a mí me parece que, que internet es una cuña que se les coló yo lo suelo contar siempre esto estoy hoy en plan señora mayor pero cuando yo estudié periodismo era Aquella época en la que internet hacía, algunos os vais a acordar. O sea, era una cosa que tenía alguien en la. Yo iba a la facultad y teníamos una cuenta de correo para cuatro, porque hacer una cuenta de correo te parecía como ir a la, a la luna. Pero yo, si en ese momento alguien me llega a explicar que podía publicar en tiempo real un algo sin intermediación ninguna, con un alcance global Otra cosa es que no te lea a nadie, pero alcanzar, alcanza cualquier sitio. Y con un feedback inmediato, yo me escapo de la... El otro día había una profesora de periodismo delante cuando dije esto, quedó un poco mal, pero yo me suspendí su asignatura, no os preocupéis. Pero yo me escapo de la facultad y me voy a abrirme un blog. Entonces ahora, todavía hoy, ya sabemos que no es lo mismo que a Pamela Palenciano le cierran el Facebook todo el rato, a mí me han cerrado por pornografía varias veces la página de Factoría Lila. Hay cada vez más censura, hay cada vez más trolls y hay, y hay cada vez más ataques organizados, pero todavía hoy Internet es un sitio donde publicas y literalmente lo que te sale del coño. Y, lo, y, a, y a veces lo lee tanta gente que, no, que lo alucinas. Y tienes mucho feedback, por desgracia a veces y por suerte la mayoría de las veces. Entonces, a mí me parece que es una cuña que hay que aprovechar, o sea, que hay que estar ahí, porque además yo tengo muy claro que, que tenemos que hacer una cosa, o sea, al final. Eh, tenemos que crear discurso tenemos que generar nuevos referentes y tenemos que tener una, una cultura propia para construir nuestro propio relato el relato de las mujeres y el relato del feminismo porque eso es la revolución al final la revolución es un relato entonces tenemos las herramientas para irlo creando de a poquitos no entonces... Eh, Ana, que eh, eh, bueno, eran, eh, edo, bueno, Ana, Clinton agertzen dena, plaza segura aipatu duzu, da, Clinton agertzen da zuen aurkezpenean eh, atari feminista zaretela. Andreak aipatu du, hasieran zuek ez duzuela aldatu zuen aurkezpena orain dela bosturte, eta bere az, orain agertzen dela genero ikuspegiarena. Hori aipatzen ari garaten gabe, igual bago jendea ez dakiena ondo, eh, zertan datzan, ez da hori, baina zuek ere ziurrenik izan zen duten hasiera batean, e, genero ikuspegiko kasetaritza egitea edo kasetaritza feminista zein da ezberdintasuna, zagian igual guretzat errazago da ulertzen eztabaida hoiek mugimendu feministan egon direlako asko eta gehiago komunikazio arloan, baina zein da ezberdintasun hori eta zergatik apustu egitea feminismo komunikazio feministaren alde eta ez genero ikuspegikoa. Bueno, bai, lehen eneriruitzezait, Andreak flash batean, esaldi batean gutxi gora bera laburtu dula zertan datzan, ez? Eh? Zaino, bueno, guk asteko eta ben feminismoa aldarrikatu egiten dugu kontzeptu bezala eta ez gara galtzen, ba ez e, berdintasuna edo beste eufemismo e, oietan feminismoa e, aldarrikatzen dugu kontzeptu bezala eta bere ideia guztitan. Da, Andreak lehen hori flash batean azaldu duen bezala, Piskat ridikuloa da, ez, e, saiatzea egiten kazetaritza kasu honetan, betaurreko moreekin, eta hor bukatzea zure jardun feminista, ez? Kazetaritza beta horreko moreekin egitea zer da? Produktu informatibo edo kazetaritza produktu bat botatzea agenda feministari tiraka eta e, ikuspude bi feminista batetik landua eta listo eta hor bukatzen da zure jarduna. Horrek, e, hori ez da koherentea, ez dauka zurik, orduan feminismoa eraman behar da gainontzeko praktika guztietara, ez? Berak esate zuen bestela, komunak ere garbitzen ditugu, ba, noski guk ere, bai, e, feminismoa da, elkarren arteko zaintza, feminismoa da, zortzi orduko jornada que ez egitea, feminismoa da, jakitea esaten onaino iriste naiz, eta gero, ba, bueno, beste zenbait gai ez, baina, bueno, guk bintzat zentzortan oso argi haukau eta uste dut hildo beretik guaztela. Y para nosotras es un poco trascender los aspectos más formales ¿no? de la práctica periodística, aunque lo de las ocho horas nosotras nos pasamos de calle y no lo cumplimos sí, mucho. Lo de, ¿no? Pero... Es más, ¿no? No decías como más. <laughs> es acaso, como, como, ¿no? ocho por la mañana y ocho por la tarde. No, pero sí, ¿no? Que no pensarlo solo en cómo vamos a hacer la pieza que vamos a lanzar al mundo para que se lea o no se lea, sino todo el proceso anterior. ¿no? Yo no sé muy bien por qué yo me perdí esa parte del, o oh, no me acuerdo, no creo que me la perdí de pícara, porque por qué se decidió entonces hablar de periodismo con visión de género. Me imagino que también estaría, aquí está Ichi para decirlo, pero que estaría también relacionado con que venían de la red vasca de periodistas con visión de género, que ya tampoco sé por qué allí decidieron llamarse así, pero. Ez adibidez, e, parkatu irantzu, Zer. Sí. adibidez nire, e, komentatzen egon gara, gaurko maien inguruaren izenburuan feminismo hitzaz da ipatzen, inun. Eta, karo, ponenteak zintzu diren kontutan hartutan nik supasatzen nuen komunikazio feministaren inguruan izan behar zela itzalia, baina igual erratu gara, ez dakit, antolakuntzako norbaitek esaten badu, baina arraroa da, ez, oraindik ere badirudi, komplezua ematen digula batzutan edo ematen duela batzutan hitza bere zaipatzea, feminismo hitza. Y sí, en periodismo además, ¿no? Que te encuentras con el gran mantra de la objetividad y la neutralidad. Todavía, si ya cuesta en otros ámbitos, yo creo que en este que nos tienen aquí inyectado lo de que tenemos que ser objetivas y neutrales, pues todavía... El otro día me preguntaban a mí que por qué un periodismo con apellidos. Como, bueno, pues te lo tengo un que hombre, explicar. ¿eh? Claro. claro. Yo fíjate que de las pocas cosas que tengo así como tan claras, ¿no? A mí me parece hacer comunicación o periodismo con perspectiva de género es incorporar la mirada de las mujeres, que es una mirada que está absolutamente fuera de todo el periodismo, o sea, somos las protagonistas o no aparecemos solo en el 20% de las noticias en los informativos y la mayoría de las veces como víctimas o sea que no protagonizamos prácticamente nada y considerando que somos la mitad de la gente entonces para mí hacer periodismo con perspectiva de género es incorporar la perspectiva de las mujeres es decir nuestra realidad nuestras vivencias nuestros sucesos nuestras lecturas nuestros análisis y, y enterarnos de una vez de que en la sociedad no existen los seres humanos normales que son los hombres y luego nosotras que somos seres excéntricos. Y para mí hacer periodismo feminista es hacer un periodismo con una vocación política, en el sentido de, bueno, es que yo suelo decir que hago propaganda, esto queda muy feo, pero es lo que hago, o sea, es un, boca, o sea, un, un periodismo con una vocación de transformar. ...las relaciones de poder que nos colocan a las mujeres en situación de opresión. Entonces, bueno, yo no me planteo ni siquiera la objetividad, o sea, me parece... ...el periodismo feminista es visibilizar que vivimos en una sociedad que nos, nos mantiene... ...en una posición de opresión de manera estructural, analizar por qué y proponer formas de, de cambiar eso. Entonces, me parecen dos cosas diferentes, que para una no hace falta ser feminista y para la otra sí. Y de hecho a veces se comenta uno pues, que el, el, el periodismo eh, desde el punto de vista de género nos puede ayudar a entender las claves de por qué suceden ciertas cosas y el periodismo feminista es el que nos va a ayudar a, a cambiar esa, esa realidad. Inacho, eh, comentabas antes que cada vez más se aleja igual el tornillo de los temas de la, de la turca y mencionabas, por ejemplo, eh, temas eh, anticapitalistas y demás que puede haber, claro, pero ¿se puede entender ciertas eh, cuestiones como esa, como el anticapitalismo sin un feminismo? Cuando dices que cada vez se alejan más, claro, si se puede entender, claro, tu opinión, porque vemos, de hecho, que algunos lo entienden así. Poder se puede porque, vamos, eh, ayer se me ocurrió hacer un chiste sobre que la, el, la opresión fundamental es la de clase y llevo escuchando que soy burguesa y privilegiada toda la mañana. Bueno, eh, para mí no. O sea, el, el, el anticapitalismo tiene que ser feminista y el feminismo tiene que ser anticapitalista. Pero lo, tenemos, o sea, lo que está claro es que los medios de comunicación de izquierdas que son mixtos y que no se definen bueno, y que no tienen una práctica feminista no tienen espacio para el feminismo. Entonces a eso me refiero. Cuando yo te decía, quiero decir que, en, por ejemplo, en la tuerca pueden estar o sea, a veces tienen posiciones o hay debates sobre cuestiones que en los medios de comunicación masivos no están, y están muy preocupados con el anticapitalismo, con el internacionalismo, con los conflictos eh, internacionales pero nunca desde una perspectiva feminista. Entonces, a mí a veces me parece que puede estar pasando algo tremendo en Siria, pero que toca hablar de la regla. Y que entiendo que yo no le veo a Monedero... De, de, bueno, una vez hizo... Unos, o sea, no le veo a Monedero moderando un debate sobre la regla. Estaría interesantísimo, pero todavía estamos muy lejos de eso. De que sea... Un, pues un tema de la agenda fundamental. Es algo que... O la gordofobia o, o la... No sé. O sea, cualquier tema. Por eso creo que... la agenda de los medios está muy marcada todavía por lo que consideramos temas importantes, que son lo, la macroeconomía, la política internacional y, y la coyuntura política. Y eso a veces a nosotras nos pilla, porque no, es, no se hace desde una perspectiva feminista, claro, ojalá. Aipatu irantzuk, eta gara da medio generalista ditzen dien horietan, euneko hogei, albisten euneko hogeiak bakarrik e, okupatzen dutela emakumeek, eta gainera askotan gertatzen da oso emakume konkretuak direla, euren profesioi lotuta baina euren gorputzei lotuta izaten dira askotan elkarrizketak, eta emakume mota hori, aipatzen genituen lehen gizonesko, heteroseksual txuriak eta, eta dirudunak, edo bintzat autonomo, edo ekonomiko kia autonomak, baina ematen den emakumen irudia ere medioietan oso konkretua da. Gaztaritza feministak zentzorretan ondo egiten du orain belena, belena emakume hoi guztia bastertuta geratzen dien beste emakume denak e, jasotzen, esan nahi dut. E, askotan, eta hau da nolabait e, de aurroren abokatuaren egitea. Niri askotan ematei sensazioa, kasetaritza feministan ari garela. Etengabe, guri buruz, hitz egiten. Feminismoaren inguruan hitz egiten. Eta milaka emakume daudela kanpoan, ahotsik ez dutenak, eta ez dakize nio ematen ari garen ahotsa. Hor, medioietan. A mí sí que me preocupa, y bueno, nosotras lo hablamos un montón, ¿no? No caer en el hedonismo. Yo creo que también con la trampa de hacer periodismo posicionado, nos sentimos muy cómodas hablando de nosotras y de nuestras realidades todo el rato. Pues bueno, yo no sé muy bien dónde puede estar la línea, porque es verdad que el hecho de que yo sea Bollera, de Ortuella y no de Munguía y otro montón de cosas que tienen que ver conmigo hace que me interesen unos temas y no otros, que tenga a mi mano una agenda y no otra y que me esfuerce por sacar unos temas y no otros, ¿no? Nosotras lo hemos intentado sobre todo desde que aprendimos esto de la interseccionalidad. ¿no? Ahora estamos intentando realmente que, que nos atraviese, pero desde que lo sabemos sí que es verdad que lo intentamos. Desde el principio en Pícara hemos recibido un montón de visitas de América Latina, por ejemplo. Ahora estaremos en torno al 30% son visitas de allá. Hemos intentado siempre que estuvieran presentes esas realidades. Es verdad que muchas veces a través de la mirada y las voces de compañeras de aquí que estaban viviendo en Uruguay una temporada o en México o lo que sea, y cada vez intentamos más que sean compañeras de América Latina a quienes nos cuenten qué está pasando allí es difícil es difícil por, porque no están tan a mano porque no las conocemos tanto y luego por cuestiones prácticas y logísticas también ¿no? que no sabemos muy bien cómo llegar con la pícara cómo mandarla cómo hacer los pagos o sea realmente eso eso complica luego el día a día bastante con tener el chip está claro que no es suficiente pero lo tenemos gure ori autocrítica andis visidegula este gañera guques latinoamérica gure komunitateada euskalduna. Osea, da, txuria, burguesa, gaztea, neskak eta gipuzkoar zentristak. Osea, bai, ba, eski hori komentatzen dugu askotan, baina hori da, en momentuz jende e, horren gana iritsi gara, jende hori da e, gurean idazten duena, eta bai, eta gustatuko litzezik guke beste mila errealitate e, kontatzea, badaukagu klik hori ez dugu jarri indarrik, e, eh, behar eh, adina, ze badakigu Euskal Herrian bertan badauzkabula beste mila errealitate eh, e, eh, kontatzeko, Baina, bai, menit pentsatzen dut, gutxienez, autokritikaz e, eh, bizitzea hori, badela pausu bat. <laughs> sí, bueno, esta me ha parecido una pregunta muy cabrona, o sea, <laughs> porque, pues sí, efectivamente, yo creo que, O sea, yo también te, soy consciente que cuanto más feminista soy, más, más consciente de las, de las opresiones en intersección soy, no solo de, de la de género, raza y clase, sino yo creo que cada vez más, en eso el feminismo para mí está haciendo algo sin precedentes, que es tratar de incorporar eh, cada vez más opresiones, lo que pasa que yo creo que eso también… Eh, claro, yo, por ejemplo, igual esto lo hago en plan, ahora me defiendo, os chincháis, claro, yo hago una forma de comunicación que está muy pegada a, a, a una experiencia. ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con Factoría Lila que le contaba a Yune que me habían dicho a ver si iba a hacer eh, otra pícara y les dije, no, no, en pícara en dicen heterobio varón y yo digo, tío, o sea, quiero decir que hay, hay, algo, hay algo en, en la... En, lo, en los vídeos que yo hago, pero también en lo que escribo, que últimamente escribo muy poco, que, que precisamente funciona porque es muy espontáneo y eso es porque es muy pegado a la, a, a la experiencia vital. O sea, yo siempre digo que el feminismo es un pensamiento político, un movimiento social, pero también una forma de vivir. Entonces, yo me escudo en que, claro, hago muchas cosas desde, desde una experiencia vital. Por ejemplo, hace mucho que me piden que haga un torneo sobre la maternidad pero no me atrevo, porque no sé muy bien qué decir, porque no sé muy bien lo que opino de la maternidad, porque no soy madre. Entonces, lo que decía antes, ¿te acuerdas el día que te contaba? Ahora he entendido, ahora que soy bollera entiendo lo que es la lesbofobia y hago tornillos hablando de la lesbofobia, pero antes no me atrevía. Y entonces, claro, soy consciente de, de que hay otras realidades, pero también a mí me resulta, porque me da mucho miedo, como a mí lo que más pánico me da ahora mismo es los aliados del feminismo, los hombres feministas, me dan mucho miedo... Entonces yo no quiero ser una aliada de, los, de las negras, ni de las gitanas, ni de las discapacitadas, ni de las transexuales. Entonces cada vez que me meto en un terreno en el que hay que incorporar otra, o sea, en el que hay que hablar de, de algo de otras opresiones, yo lo hago con mucho cuidado porque yo no quiero ser la voz de nadie y porque no quiero darle clases a nadie. Entonces y, y me parece, o sea, me parece un tema preocupante. Yo creo que hay que ser consciente de de las opresiones que interseccionan con la de con la de género, pero cuando no eres sujeta de ellas, creo que hay que tener mucho cuidado, porque nos da mucha rabia cuando los hombres nos dicen cómo estamos y lo que tenemos que hacer. Entonces yo no le voy a decir a una gitana o a una musulmana o a una madre lo que tienen que hacer, vamos. Claro, horregatik igual baliotzen gara, e, eh, elkarrizketen horregatik igual apikararen kasuan, edo klitok ere egin ditzake bestelako kolaborazioak, zure kasuan egia da, pertsonal lagoa izan daitezkela, edo esperientzia, esperientzia oiek. baile poratu digute askotan, eta onoseran eh, debate hau ere izan dugu, e, eh, oso akademisistak ere, e, eh, gaztaritza feminista lehen aipatzen genuenean genero ikuspegia edo feminismoa horregatik eskatzen nuen nik azalpen bat, zi, igual guretzadia oso landua dagoen gaia da, baina ez da oso oikoa eta ezote garen ari eh, jendea urruntzen edo behintzat ez urbiltzen gure, gure lanetara, batzutan terminologia oso akademizistara biltzen delako, segia da eh, feminismo esaritzen garelta eta ez feminismo bakarraz, eh, terminologia aldetik ere debate izugarriak daude, inkluso publikoak egin ditugu egunkarietan gure arteko eztabaidak eta eta horrelakoak, puntu horretan ze, ze garantzia dauka, izkerak, hizkuntzak terminologia horrek, ez dakite, horretan ere zuek zalantzak izaten ditu zuen terminoak erabiltzerako orduan eta eta borrokak zuen artean. Ze, bueno, gu izan ditugu, no edo alabedin. Borrokak, gure artean, borrokak, bueno, borroka... Eztabaidak, eh, bai. <laughs> bueno, borrokak. Bai, bai. Ez adibidean, jakitearen zen. Eh, Bai, ez dakit, e, feminismoak edo momentu baten transfeminismoa ez hitz egitea, transfeminismoak, e, transfeminismoetan e, emakume gehiago sartzen delako, Inkluso e, incluso interseksualitatearen inguruan ere hitz egitea depende ze elkarte elkarrizketatzen duzun etzaile gustatzen transexualitza, transgenero hitza eta bakarrik erabili behar da generoa. Holakoak, ez dakit. Nosotras intentamos más o menos respetar la voluntad de cada autora y que cada una el que utilice los términos que, con los que esté más cómoda. ¿no? A mí sí que me preocupa que no sepamos traducir realmente a un lenguaje cotidiano lo que se está haciendo desde el feminismo, me preocupa un montón y aunque le ponemos mucha atención, pues en el número 2 de Pícara, por ejemplo, en un titular pone heterofuturabilidad, pues bueno, eso <laughs> digamos que no, no le pusimos mucho empeño en hacer algo accesible. Pero bueno, luego también por otro lado, yo creo que la habrá que buscar, como en todo también, que no voy a decir nada, que no sepáis, un equilibrio entre realmente traducir un poco lo que se está haciendo, produciendo desde la academia, pero también confiar en la capacidad de aprendizaje que tienen las lectoras y los lectores. ¿no? Igual que hemos aprendido lo que es la prima de riesgo, yo no del todo nunca, pero bueno, más o menos ya me suena, ya sé lo que es, pues bueno, también yo creo que nos corresponde poco a poco ir introduciendo términos, términos feministas en, en el vocabulario de la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con esto, ¿no? Y que algunas nos aprendemos rápido, ¿no? Que a lo mejor luego no, no tenemos claro si transgénero o transexual pero poliamor, anarquía relacionada y no sé qué, eso lo aprendemos rápido pues igual de rápido aprenderemos otras Yo es que no soy académica o sea, sería es muy, o sea, si alguien me dice que soy académica sería muy gracioso de hecho o sea, es un poco una es una voluntad o sea, de hecho el día que el que hablábamos de de que yo en, en pícara dirían hetero bio, varón y yo digo tío de alguna manera había una voluntad, pero también una intu intuición de buscar una manera de comunicar el feminismo de una manera muy popular, pero muy popular que a mí a veces me da mucho miedo cuando hablo de, de determinados temas que autoras lo, lo trabajan y me da pánico que lo vean porque van a pensar que soy una mamarracha. Pero, pues yo qué sé, cuando me dijo Amaya Pérez Orozco que veía El tornillo, digo, como vea el del hombre champiñón me muere la vergüenza porque es me pongo una ensaladera de Ikea en la cabeza. O sea, yo o sea, tengo una voluntad de contar determinadas cosas de una manera muy, muy sencilla y, de hecho, creo que muchas veces eh, pues es demas, igual demasiado sencilla, pero porque prefiero, no sé, o sea, como creo que, creo que la estrategia es poner términos sobre la mesa y explicarlos. O sea, el heteropatriarcado yo me dedico, hay un vídeo que lo dedico solo a explicar por qué hay, porque yo creo que hay que decir... heteropatriarcado y no patriarcado. Pero de una manera que ahora no me acuerdo cómo lo hago, pero vamos, con, creo que sí, con una Nancy y un click de afamóvil. O sea, yo soy barrio amo, O sea, yo no soy académica, así que destame de el libro. <risa> <risa> ez, eta, eta guere, ez, ezakit, gure kasuan e, kolaboratzaiek eurek erabakitzen dute ze terminologia bile, eta gu ez gara osartzen, eta azkenean bakoitzak nahi duen ari buruz e, idazten duenez, ba, bai, badauzkagu e, testuak Euskal Herriko gatazka armatuaren inguruan, eta kriston, ez dakit, ba, iztegi potoloa, e, maila guztietan, eta gero badaukagu baita ere, ba, esperientziak norbere herriko herriko tabernan, gertatzen zaizkion zapalkuntzaren inguruan, oso e, izkuntza laua daukatenak, eta ez dena bat ere jasoa zentzu horretan. Mm, ez dakit, an, Pero una cosa sí quería decir. Yo siempre dejo muy claro que, que yo, desde luego, no podría hacer ni, la, casi ninguno de los vídeos si no estuvieran las académicas. O sea, yo, aunque os parezca increíble, a veces me veo vídeos de Judith Butler antes de hacer un tornillo. Lo he hecho. O sea, y me leo textos de Preciado, me leo cosas… O sea, sin las académicas generando pensamiento… Y generando conceptos que no entiendes nada. De hecho, de Judith Balder y de Preciado veo vídeos porque los textos… Soy incapaz de convertir un texto de, de Judith Balder en, en un tornillo ni loca, o sea, ni eso ni súper coco. Pero si no fuera por las que están generando una, conceptos complicados y creando nuevo, para mí nuevos paradigmas y pensamientos filosóficos, no podríamos hacer una cosa más, más callejera, ¿no? Litoren kasuan adibidez gainera nik ez dakit, eh? baina kanpotik ikusitaz eh, egia da adibidez onoseraren kasuan bai egiten dugu la baita bai baita kasuan gaztelania ez egokitzen sait, baina egiten dugu E, eh, igual erronka bikoitza dago, ze, eh? claro, dauden erreferente asko, daude gelesez, edo daude gaztelaniaz. Eh, nik ez dakit horretan estilo liburu bat behar dugun, eh, bai euskeraz eta bai orokorrean, eh? E, kastaritza feminismaren estilo, liburu bat, edo zuek esan duzuen bezala, e, autoraren edo idazlearen, norbanakoaren e, aukera da, ez, eh, erabiltzen den, baina zaitasun horiek bai, izan dituzu ekliton? Bai, nik horri eutxi behar nion, justu gure kasuan hori da gainera gertatzen zaiguna, eh? ez, euskera ez dago gola hainbesteko eh, sorkuntzarik, alabintzatez e, eh, bateratua eta terminologia, ba, hori kazetaritza den inguruan hasiko dena, e, nik uste dut bai behar dela estilo liburu bat, baina, klaro, ez, ezin ez sortu estilo liburu bat klitorentzako bakarrik, behar dugu estilo liburu bat euskarazko edabideen artean adostua eta paktatua eta hor lana dago. Eta lehen gunean adibide, ba, lana dago, baina iruditzen zaite posibilidadeak eraberean handiak diela, eta bueno, ba, erronka potola da, euskera batua bera, mm, orain igual ja ez hainbeste, baina bere garaian erronka potoloa izan den bezala, hizkuntza e, eta terminologia berria sortzen goa zen bateratua izan dadi jau. Ere, lehen gogunean e, maite asensiorekin, berriako kazetariarekin, aipatzen genuen, ez? Jo, ba, erabaki ditzagun termino batzuk denon artean, gure gureak direnak, ez? Eta hori nor sortuko du, berak aipatzen zuen, ondarribiko alarde tradizionalari, alarde matxista dituko diogu, eta denak hauna, bale? Ados, klitxo hasiko hasi, gara, behar badak klitxo da horri asteko plaza, eta horri jarrai diezaioke argiak, eta gero berriak, eta berriak egiten duena kontutan hartzen du eitebek, eta horrela jungaitezke eraldatzen, ez? Ba, izek Ana anazu jakingo duzu, eokeraz banaiz eitebek eman ditu sortzi bat urte olako zerbait egiten, generoari begira, olako ideia bat daukat. Bueno, urteak eta urteak eman dituzte lamai baten eserita, ez? Urteak ola? eta urteak eman dituzte e, estilo liburu bat sortzen, uh -huh. eta, baino, <laughs> eskazurineko laitan dugurearekin, e, bueno, generoari e, dagokio, a ber, eske... Eidebeko... Kompromesu baten jarri zaitut. <laughs> ez, zelangabezian nago. Ah, eh? bai. <laughs> E, EITB-ko, e, bueno, genero batzordea edo ez da feminista. Osa, ez dakit, niretzako e, imposilea da pentsatzea genero batzorde bat feminista ez izatea, ez? Zaina dira, e, etxeko e, sindikatu liberatu batzuk eta erreakzi kontxeiukoak eta ezak zer, eta orduan hor sortu da, bai badago intentzio bat eta asmo bat, eta, bueno, bai tortzekoa da badagoela, ez? Aldegin bat, edo, baina... EITB ez da e, iraultzaren bultzatzailea eta gaur gaurko bezmintzat ez da izango. E, orduan behar dira beste motore batzuk hori bultzatuko dutenak eta nik uste dut egiten dela aurrera, eh? eta zentzu horretan ba, argia adibidez eh badena euskarazko medioetan erreferentea da feminismoan, erredakzioan badauzkalako kazetari feministak eta argiak tiratzen du, eta ateratzen ditu plazara agenda feministako kontuak eta terminoak, eta orduan nik pentsatzen dut hori, e, e, estilo liburu bat euskaraz bai behar dela, beste komunikabide batzuekin elkarlanean egin behar dela, ze bestela, ba, han eta hemen, sakaban atuta gelditzen malin badara, hori, bueno, ez doa inora, eta badagoela bidea, A mí, un libro de estilo. Bueno, nosotros lo intentamos en Picará y hasta tenemos un Google Drive abierto con mucha voluntad de acabarlo algún día. A mí, de los libros de estilo, sí que me preocupa un poco siempre que se pierda diversidad ¿no? a la hora de redactar. O sea, que nosotras decidamos, por ejemplo, que en Pícará vamos a utilizar el término lesbiana, pues a mí, igual, un día me da la gana de decir bollera y, y no me apetece como que sea algo que, que nos encorsete demasiado. Más que libros de estilo, a mí lo que me parece súper importante que hagamos entre medios de comunicación afines es plantearnos objetivos objetivos políticos a corto plazo, a medio y a largo. ¿no? Por ejemplo, a mí que hablemos del alarde machista, más que una cuestión de estilo, me parece una estrategia política clara que sí que tenemos que seguir entre todas. ¿no? Entonces, yo sí que lo veo, más que un libro de estilo formal al estilo este del país. ¿no? Después utilizamos este término, escribimos, a mí eso no, no me parece tan importante o me da como más pereza ese melón. Lo... Es que a mí yo estoy de acuerdo con Andrea, los libros de estilo me parecen líneas editoriales siempre. O sea, es no es estilo, es simbólico y por lo tanto es político. Entonces a mí me parece muy difícil que que un medio de comunicación que no tiene conciencia feminista ni ni en su línea editorial, ni en las personas que elaboran las informaciones, o sea, Sería cambiar el alarde machista, que digan médica, luego que digan tal, o sea, sería como constantes aportaciones. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, en los medios de comunicación feminista, te, creo que tenemos que hacer ir a... O sea, no ser nosotras la vanguardia de los debates feministas, sino adaptarlos. O sea, entonces me parece que en los medios de comunicación feminista, comunicarnos como hablamos en el feminismo y los medios de comunicación de masas, pues, pues que sean... creo que hay que cambiar la línea política, no el libro de estilo no me sirve para nada, porque vinda por mucho que diga ciudadanía o en, en el Televerri, pues no. Eh, Orain linea editorial haipatu duzula, eh, zu komentatu duzu na, EITB, EITB bat zorde hori ez da feminista, baina argi aipatu duzu ere. E, Baukate, ba, bi komun, e, eta da zuzen daritzen emakume bat dagoela, baina karo, EITB badakigu gero gainetik baduela gobernu politiko bat, ez? Argiak egia dazkenengo urtetan egin duela ibilbide e, nahiko nabarmena izan dena, zentzorretan feminismo horuntz, eta eitb kasuan, ba, karentziak e, dauzkagu era bat. Nor dauka ardura esan nahi dut, zuzendaritza jau medio orokorretan segero sartuko garaia beste medio batzun inguruan hitz egiten. Medio horretan, medio garenean, linea editorian horren ardura dauka zuzendaritzak, edo dauka kasetari bakoitzak, norbanakoak dauka bere albisteak egiterako orduan, Eitebeko ez, edo Euskadi Erratiko esatariaren ardura da albistea e, ikuspegi horrekin ematea. E, nik uste dut, E, guztiek daukatela ardura, bakoitzak e, bere mailan edo bere baliabiden arabera, ez? E, nere kasu pertsonala adibidez da Euskadi Irratiko albistegietan, nik e, bertan egiten ulak edo egin dut lan. Eta orduan zuk Ai, e, kanpotik badakit di, badirudiela zentsura asko, asko zandiagoa dela, baina eitb bakoitzak idazten du albistea nahi duen moduan eta redaktatzen du eta ez digute zuzentzen. Eta hor, beraz, ba, haukazu minutu bat eta bost, minutu bat eta ama bost, irauten duela kronika batek, e, zuk nahi duzun moduan lantzeko gaia. Klaro, hemen kontua da, ez duzula zuk erabakitzen ze gai landu eta hori badatorrela goitik. Eta kargu horiek badirela e, eragakiak horrela. Ez, orduan, Ezin balima dezu eh, agenda hori aldatu, ezin balima dezu agenda feminista hori aldatu, ba bueno, egin dezakezu, linea editorialaren da egiteberen kasuan eh, erabat ardura ze gailantzen diren ze jerarkiatan eta batez ere ze gailantzeko jartzen diren baliabideak eta ze gailantzeko ez diren jartzen baliabideak. Orduan nik uste dut hor, ba, bueno, e, badagoela ba, margena bakoitzak e, bere, bere artean. Lehen irantzuk aipatzen zuen, bera ideitu ziotela labin kupua betetzea harren, ez? Mm edo maien guru horretara, e, misto, horreta, horretara, e, eta e, kendu, kendu gabe garrantzia eta profesionaltasuna EITB-ko baina esan daitek ere, esan edukazuntan, emakume bat egoteak ez duela zertan suposatzen linea editorial hori aldatuko denik, ez? Ez, noski, emakume bat izateak, a, bermatzen du emakume bat dela, baina ez emakume horrek ikuspuntu feminista e, izango duela, e, baina bueno, hori edabide batean eta beste eleko guztietan, ez? E, Euskadi irratian momentu honetan, e, programa burua, albistegi burua eta e, albistegi potoloenetako buruak e, denak dira emakumeak. Eta bueno, aldatzen da asko e, bataren eta bestaren ikuspuntua, baina orokorrean ba, bueno, badator linea bat markatuta dagoena eta beraiek ere margen relativamente e, gutxi daukatena. Eta argian, barkatu, eh? eta argian e, lehen aipatu duzuna ba, bai estitxu izagirre da e, burua eta argiak badauka e, linea feminista argi bat baina era berean gero konturatzen gara nola erreproduzitzen diren e, kazetaritza jardunak ez eta argiatik bueno ez dakitzen jarraitzen duzuen ala ez baina norbaitik kazetari bat etortzen den mazaio burua burura landerarbela itza es beti dago or perejil de todas las salsas esta casualidad tea agüere guiso ensuadada esta uniza iruretas vea arvada va genial esta y me está acordándose es que... creo que que haya una mujer no cambia nada necesariamente si no es feminista o sea esto no cambia cambia la conciencia feminista el la línea editorial del medio también no sé hasta qué punto el hecho de que haya alguien en la dirección feminista luego cuáles son los intereses que hay detrás de los medios es que a mí Pretender hacer feminismo dentro de los medios de comunicación de masas es como pretender hacer anticapitalismo en Zara. O sea, ¿no? que pues dependiendo cuál es el, el, el poder que tienes o el puesto que ocupas, pues igual puedes hacer más o menos. Pero la, o sea, no creo que sea algo. pues Yo cuando voy a las tertulias digo feminismo, me pregunten de lo que me pregunten. O sea, es una cosa ya que he desarrollado una capacidad para hablar de feminismo, aunque hablemos de lo que sea. Pero, pero al final yo creo que es anecdótico. O sea, se puede cambiar pero pero no o sea no sé si es demasiado o sea no tengo demasiadas esperanzas con los medios de comunicación de masas hasta que hagamos la revolución yo nada que añadir, ¿Eh? <laughs> nada que añadir. No ¿Eh? pues igual no se puede hacer la revolución desde dentro de, de un medio hegemónico vaya eh, usted barrutik ere badagoela iraultza egitea eta badagoela bakoitzak bere espazio inmediatoenak e, feminismotzea eta alduen alea jartzea, ez? Eta zentzu horretan esaterako nik e, asteburuan egin dutelana demora e, luzean eta asteburuan normalean agenda ez dago oso itxia ez dago ezer ez kontatzeko. Eta hor nik sartu ditut gai asko Euskadi irratian e, agenda feministaari lotzen zaizkionak orduan bueno, ba, ez, ez da super iraulta, baina bai uste dut barrutik ere zerbait egin daitekela eta jun daitekela domino efektu bati hasiera eman ez edo aldetxo bat jarriz, ba, bueno, nahiz eta hori, ba anekdotikoa izan egunerokoan. Sí, a ver, yo creo que infiltradas tenemos en todos lados, ¿no? Hay una compa de Pícara que ha que trabajado mucho tiempo con Marilo Montero, pues le decían, vete y llama a los vecinos para ver cómo, si saludaba o no saludaba por la escalera el último hombre que asesinaba a su pareja. Pues de mí esta compa iba, y decía, pues no me ha abierto nadie. O sea, claro, pero no puede depender de la buena voluntad, ¿no? De una persona en concreto. Yo creo que más o menos todas tenemos fichadas a quiénes son las periodistas feministas de cada medio, que son las que llamamos todo el rato y tenemos que tener la cabeza así, ¿no? Claro, o sea, hay gente haciendo cosas potentes, pero no atraviesa ningún medio de los grandes, yo creo. Bueno, periodismo de masas. Eh, ni casi eran aipatzen nuen, seguri gertatu zaigu alabedin askotan gutxi esten gaituztela, eh, txikiak garelako, ez, eta horrek esan nahi omendu ez dugu la kalitatezko kastaritzarik egiten eta horrelakoan kentzun Entzun behar izan ditugu. Eta badirudi, oso argi daukagun, kastaritza feminista hori e, edo hori esateak e, askorentzat zerbait negatiboa suposatzen duela. Orduan, pikara beti izango da naiz talandu milaka egai beti izango da aldizkari feminista bat. Baina berriz eta el pais aipatu duzu len e, prisa taldearen oso fan naiz ni, e, nik bueno, urteak dira jas eroste, baina len batzutan el país erosten nuela, ni nintzen joaten e, liburuen dara esanez Ola, deme el, el periódico masculino o incluso machista país. Ez? Osa, pikara bai da aldezkari feminista, el paiz bere larogei, euneko larogeiko albisteak izonezkoenak izan da, eta horrela, ez dugu horrela konsideratzen, konsideratzen dugu medio generalista bat. Es? Hori aldatu, aldatu daiteke, edo aldatu nahi dugu, esan nahi dute pikarak, lortu nahi duzen zorretan nahi ez, pikararen nahi medio generalista de sala es o de Norín. Esta es una de mis peleas constantes de no, somos prensa especializada, eso es el marca, la de caza y pesca, nosotras no, en seis años hemos escrito un montón de temas, lo distinto es que lo hacemos desde una perspectiva feminista y no es que sea distinto, es que lo decimos, ¿no? Y hay gente que quiere leernos desde ahí, pero sí, lo que somos prensa especializada, pero es una pelea con compañeros y compañeras cercanas, ¿no? O sea, ahora con lo del salto un montón de veces hay que decirles porque ponen, no, y nos unimos con tantos medios, también prensa especializada como el Salmón en Corriente que efectivamente está especializada en economía y Pícara Magazine, que es como: Bueno, a ver, prima, explícame en qué estamos especializadas nosotras. A ver, en una frase, a ver si eres capaz. Y es como: Ay, no, perdón, perdón. Pues bueno, nos cuesta, pero para mí esta es una batalla importante. Pero vamos a ganar seguro, a mí yo estoy empeñada. Somos prensa generalista. Sí, es... que yo creo que por eso funciona, porque el discurso heteropatriarcal parece el normal, pero por eso funciona todo, como el cine. ¿No? Que está el cine y luego el cine de mujeres, el cine europeo, el cine independiente. Y es, bueno, pues, pues claro, eso tenemos que cambiar todo. O sea, pero, pero visibilizando que el, rest, que, el, que el país no es el que cuenta la realidad normal y nosotras esta cosa excéntrica, sino que el país está reproduciendo un discurso que está al servicio de un sistema y de las estructuras que viven de ese sistema. Pero claro, esto es un trabajo que también hay que querer hacerlo. Quiero decir. Yo creo que también una cosa que estamos haciendo es, la gente antes para buscar un medio de comunicación feminista, para buscar fuentes feministas, tenías que buscar y ahora te, te salta en, el, en, el, en Facebook. O sea, una cosa que, que creo que hemos hecho todas las que hacemos comunicación feminista es que, te, que sea tan fácil como leer un, un enlace del país y por, yo creo que por eso ha funcionado, porque hay mucha gente con ganas de... Yo el otro día, antes, estoy súper de acuerdo en lo que has dicho, que se puede hacer muchas cosas siendo infiltradas. El otro día en Ibiza me hizo una entrevista a una periodista del diario de Ibiza, que yo no sabía de qué onda era, pero parece que es bastante conservador. Por supuesto, le dije lo, lo, digamos, el discurso antisistema, bla, bla, bla. La chavala lo puso todo tal cual y, y, luego, y fue la noticia más leída del día. Y al día siguiente hubo una columna hablando de que el feminismo era la noticia más leída del día en un periódico que solo hay dos en la isla. Y era, pues, esto es la demostración de que a la gente le interesa. Estoy segura que habrá señores que fueron a comprarlo y dirían, ¿pero quién es esta señora? ¿Qué dice? Porque decía las mismas burradas que, que dije en Arguía o que diría en cualquier otro sitio. Entonces, claro que funciona. Pero no sé, si es, temo por la estabilidad laboral de esta mujer. Es que estoy en el paro. Sigue, sigue. Esta semana seguía. Claro, es que es. Pero sí que es verdad que parece que nos tenemos que ganar el prestigio, ¿no? Y, bueno, y el país no sé si es el mejor ejemplo, pero en su momento lo tuvo, el país tuvo prestigio. Hoy en día no lo sé, yo no me atrevería a afirmarlo así. Quiero decir, ha habido ahí un pequeño problema también y muy marcadamente político, pero sí que es verdad que parece que nos tenemos que ganar ese, ese prestigio como buenas comunicadoras, ¿no? Sí. Que no se tiene por pues sí. Sí, sí, vamos. Pero el de estar en un medio generalista. No, no, por estar en un medio por estar con, un, en un medio feminista. Bueno, a mí es que el prestigio me parece una cosa heteropatriarcal, no me interesa. <laughs> Pero sí, que es verdad. Bueno, la noticia más leída, la de entrevista, eh, y podemos ir es al mundo de, de internet y las redes. Eh, recordaba Iranzu cuando empezamos algunas lo que era internet y cómo sonaba y eso, efectivamente, pues en la facultad como nos las veíamos para, bueno, nos parecía increíble, o sea, no y te daba tiempo a buscar algo, irte al baño, volver, todavía estaba en ello, pero te parecía alucinante poder encontrarlo. Eh, hoy en día ya no. Eh, sobre todo vosotras dos seguramente domináis el tema de las redes sociales como nadie. Tú dominas lo, lo, lo audiovisual como nadie. Y, y en ese sentido, Internet, las redes sociales son aliadas. Os han convertido también en un, en un problema que no sabemos cómo, cómo gestionar. A mí me parecería interesante que, que nos comentéis qué políticas, si tenéis alguna, tenéis en ese sentido a la hora de responder o no a muchos ataques, muchos insultos, muchas incluso amenazas que hay. Eh, hemos mencionado nombres, os han mencionado muchas veces nombres que tienen diferentes. Hay gente que entra, hay otra gente que decide eh, quitarse un tiempo de Facebook, cosas así. Yo no sé si en ese sentido tenéis una, una política como medio y como periodistas, como comunicadoras. Eh, bueno, yo creo que son una, las redes sociales son unas grandes aliadas, todo, claro, y además creo que el movimiento feminista es de los movimientos sociales que mejor lo estamos haciendo en Internet yo creo que igual quizás es pronto para que lo veamos pero que yo creo que aquí unos años se hablará de lo bien que lo estamos haciendo vamos estoy convencida luego como pícara pues al principio sí que intentaba eh, comentarios por ejemplo en la web pero los hemos cerrado ya después de años de debate de si cerrábamos no cerrábamos y si eso iba a hacer que la gente pudiera participar menos y que el proyecto estuviera más cerrado Finalmente decidimos cerrar la opción de comentar en la web, en parte también porque hemos montado un foro de debate que es un espacio un poco más seguro. Porque en Pícara, pues bueno, no, había tres, cuatro, cinco, seis comentarios de gente con ganas de debatir, pero luego era puta gorda, bollera y, y bueno, pues ya nadie más quería seguir hablando en esos términos. Entonces en Pícara ya no se puede opinar. En, en lo que es en la web, se puede ir al foro, nos pueden mandar nos pueden mandar emails, escribir por el foro, lo que sea. En Facebook nunca hemos tenido tantos problemas, entonces no tampoco le hemos dado muchas vueltas a, a esta cuestión. El foro está funcionando guay, no tanto para debatir sobre nuestros propios temas, sino para que la gente está hablando de, pues sobre todo de poliamor, que es el tema estrella. Y a mí sí que me preocupa lo de los ataques en Internet al movimiento feminista y bueno, luego la duda de hasta qué punto es una cuestión de la que tengamos que seguir hablando una y otra vez o no. ¿no? Porque bueno, yo creo que en Pícara muchas nos ha pasado, pues que de repente un día tienes en tu Twitter un montón de mujeres descuartizadas que te ponen de fotos así para, para alegrarte la tarde. Y luego la duda está siempre para mí ahí, ¿no? En hasta qué punto hay que darle bola a esta cuestión, si hay que pasar del asunto y no darle demasiada importancia, si hay que denunciarlo, y eso nosotras no lo tenemos resuelto. No sabemos muy bien dónde está el punto. Eh, Nik ere uste dut eh, sare soziala kaliatuak direla, eta izatez sare soziali gabe eh, klitxo ez ditateke esistituko. Guk jasoten ditugun bisita guztiak, Ia, guztiak sare sozialen bitartez dira, lehia, jendeak ikusten du Facebooken edo Twitterren gukarritaratzen duguna eta hortik etortzen dira beraz badira. Erasoi dagokienez, e, Euskal Komunitateak daukan ona da txikia dela eta beraz, ba, bueno, e, gure trolak eta ez direla aina urrutikoak, ala ez gaila dela hain irisgarriak beraientzako ere, ez? E, gure kasuan, klitxon, bertan komentarioak egin daitezke, baina filtroa dugu. E, hortaz, argitaratzeko guk onartu egin behar dugu e, iruzkin hori, eta ala bestela zaborrontzira gotatzen dugu, eta ez argitaratzen. E, etzaigu, etzaigu pasa, e, bertan, ez gure esare sozialetan, mm, trollak edo erasoak zuzenean jasaterik, bai gertatu zaigu, e, zuzeuk argitaratu izan dituela guk klikion jarritako e, edukiak, Eta hor baiz, ez da Euskal Matxitrolen kabi zoragarri hori, eta gainera uzten dieten nahi duten guztia argitaratzen inungo filtrori gabe, eta izenik jarri gabe, eta hor gertatu izan zaigu. E, batez ere e, malen, gure kide malen aldalurrek argitaratzen dituen gauzen orka, malen enkontra, eta gure politika kasu hoietan da erasotuak erabaki dezala zer egin nahi duen. Malenek normalean eztu ez du nahi izaten horri e, ba, Akziona, ez, bola gehiago ematea edo nahiago du bertan bera utzi eta hil daitezela beraien artean eta listo. E, kasu hontan tan nirik ezkagarriena iruditzen zaitala bintzat e, bueltat emateko modukoa guri E, eraso egiten diguten trolauek direla zuzeuren erabiltzaileak alegia beren burua euskal gazte iraultzailetzat duten mutilak. Eta hor ja beste gai bat. Si, sí, si, bueno, jo. Me siento un poco eh, eh, ofendida porque digas que ya seguro que usarán mejor las redes sociales, perdona que te diga. <laughs> Pero bueno, yo opino, opino lo mismo que han dicho las dos: o sea, la, el feminismo, o sea, las redes sociales para el feminismo han sido un, un espacio que hemos sabido aprovechar y que, o sea, que, que yo creo que ni, de, con una intuición y además que, o sea, opino, bueno, lo mismo que ha dicho Andrea, ¿no? Que, que leeremos sobre ello. Pero yo, por ejemplo, también, como lo que decías tú, yo tengo no sé cuántas cuentas de Facebook, de Twitter, tal. Y, y lo peor, con diferencia es que no hay ninguna comparación, es los comentarios de los vídeos de YouTube que están en el canal de La Tuerca, que es un canal de, de televisión eh, de izquierdas. Entonces, es, eh, o sea, nunca en ningún comentario en Facebook ni en Twitter, que ha pasado de todo, pero, pero nunca jamás ha habido el nivel de, de insultos, de amenazas y de burradas. De, del canal de YouTube, hasta el punto que cuando, pues si sí, sí, empecé a hacer el tornillo en, en enero de 2014, el 8 de marzo de 2014, en un, cuando todavía Pablo Iglesias presentaba la tertulia, entré yo por teléfono y me dijo que nunca había, o sea, que tienen, quiero decir, los vídeos que hace hasta siete veces en la Audiencia Nacional, que decir, que a veces hace cosas que la haría muy parda y nunca jamás, que nunca jamás habían tenido ningún nivel de, de insultos y de violencia como lo que hay conmigo, y que si llegas a ver a lo que me estabas poniendo no me lo hubiera propuesto. Y era marzo de 2014, todavía no habíamos llegado a los niveles de ahora. Y es un, son los comentarios de YouTube, no yo bueno, les pedí que bloquearan a determinadas personas porque había tíos que escribían todos los días varias veces pero no, bueno, no creo que no sé si filtran, pero vamos, si filtran no quiero ni pensar lo que, o sea, quiero decir que es el canal de YouTube de la tuerca, pero a mí me horroriza mucho pensar que esos son los tíos de izquierdas, que además se pasan el día diciendo que le quito votos a Podemos, que me hace mucha gracia, pero es como, bueno, pero vamos que, que los los trolls son entre comillas de los nuestros. Sí, hace poco también una escritora presente en la sala comentaba algo sobre las críticas que había recibido de su libro, que curiosamente venían de, de donde te puede sorprender. Yo no sé si en este caso es cuanto mejor, peor. Quiero decir, eso en cierto modo puede ser la prueba de que estamos haciendo buen periodismo y que ese, pueden sentir ese miedo, que estamos consiguiendo esa transformación social y, claro, desde la postura cómoda. De, de la imagen del hombre que comentábamos antes, que es quien controla los medios y quien controla también su, su espacio de confort, de comodidad, y, y no quiere perderlo, igual es porque se está haciendo bien ese trabajo, no lo sé, o, o lo que hace es realmente dar mucho miedo y a veces dejar y dar ganas de, de dejarlo. A mí me gusta pensar que es que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero yo lo que creo que hay un que las redes sociales permiten algo que a lo mejor ya no está tan permitido en los bares y en la calle. no y es que a través del anonimato pues bueno dicen todas las cosas que piensan que piensan pero que no se atreven a decirnos a lo mejor cuando coincidimos en un bar. entonces bueno pues es bastante desagradable. a mí miedo no me da ninguno ninguno me, me demuestra que es eh, imprescindible lo que hacemos. pero miedo no me da ninguno y ganas de dejarlo no pero es muy, es muy agotador. Es muy agotador y sobre todo es muy preocupante generar los niveles de violencia brutal de, que, que puedes generar en una persona que haciendo un vídeo, ¿no? que dices, ¿cómo, o sea, cómo alguien sentado en su casa puede, y no son ni uno ni dos, ni están locos ni nada, estos tíos que están en la calle y tienen una vida normal. Y cómo, cómo hablar de, de una forma de pensar puede generar semejante violencia. de cosas que dices, pues yo no creía que se le ocurría ni a un psicópata, ¿no? Pero a mí mi miedo no me da ninguno. Bai, gutxi gehiago guri ere bildurra ez, o sea, badakigu nola hartu behar diren alako komentarioak gehiago izena bizenik gabe e, dato zenean ta gehienetan hala izaten da nekagarriak dira, baina gortxe. Apenas matando nada Ori es un dictador sen. Ascotan eta orro bailegin berden forma kunzalana, es decir, os requieren e katzent duen es. Feministo ki bilibiarisate agañera, va eh, ascotan guizonesko en forma kunzalana ite neurik erumburuarekin eh, langu chigiten dutenean. Bueno, a mí no me sorprende, porque a mí me han agredido muy poco los hombres de derechas, porque conozco pocos y están muy lejos. Entonces, las mis experiencias de, de poder de agresión y de violencia con los hombres eran de los de, de los de alrededor, vamos, de los majos de los de izquierdas, o sea, que a mí no me ha sorprendido.